Está guardado. ¿Qué no está guardado? Ay, no. Yo queriendo jugar con mando. Yo queriendo jugar con mando cuando... Con eso. Me deja. Ah, no, okay. Yo digo que es que no se puede jugar. Está, no está activo. Eso ahí sí. Oye, yo le gané este, ¿no? Sí, pero no me deja pasar más adelante. Es más, no. No tengo el calizo. A ver. Garganta de clava. Bueno, vámonos a la. Vamos a otro lugar. Vamos a otro lugar. Imagino que sería Pueblo Durmiente y acá. Los jardines del asilo. Vamos acá. Nuevo nivelcito para verlo. ¿Qué onda con los pajaritos? ¿Hasta los pajaritos están poseídos? Hasta los pajaritos están poseídos. ¡Ay, Dios! Esto es un perro laberinto. Oye, ese cerró la puerta. Esto es un laberinto. A ver qué tal nos va. Los jardines de... ¡Ay, brother! Hay un ajedrez aquí. Ok. Vamos a empezar. Con todo quiero ver de pronto. No esté sin... todo está bien, sí, todo está listo. Todo está bien, todo está correcto, todo está bien. Así que vamos a continuar. La música me encanta, bro. La música de este juego es una maravilla. La música del juego es una maravilla. Este es el jardín de Sarok. Nada aquí es lo que parece a la primera vista. Para salir de este laberinto tendrás que buscar en primer lugar al llamado Jack del Campo. Okay. Tengo que buscar a Jack. ¡Toma! ¿Qué son monjes? Monjes zombies. Okay. Aquí necesito la runa del caos. Pero aún así ya está abierto. Pues. Ah, ya, para entrar ahí. Me imagino que debe ser para entrar. El güey. ¡Ah! Corre. A ver. Me voy a ir a la izquierda. Instinto me dice que voy a la izquierda. No, no, no. Está cerrado. Mi instinto me falló. Está cerrado. Vas para el frente, no puedes para el frente, estás para la derecha. Ok, para la derecha. Ah, pero me di cuenta que creo que sí le puede hacer daño. Sí le puede hacer daño. Ok, sí le puede hacer daño y puedo pasar. Vale. Me gusta. Okay. Chicos, ¿cómo están? Buenos días a toda la gente que anda por acá. Bienvenidos a una muy buen día a todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren súper bien, no olviden dejar los likecitos de la mañana, esta mañana de día sábado ya. La mañanita de día sábado, no se olviden de ir dejando los likecitos, por favor, que eso ayuda de maneras eptardas. Tengo que hablar con esto. Saludos, ser fortesque. Me llamo Jack del Campo. Soy el maestro de las adivinanzas y este laberinto es mi dominio. Vale. Puedes salir cuando quieras, pero solo... cuando hayas respondido a 4 adivinanzas acertijas. Pues ahí, muchas gracias por el like, por la compartida. Tan perplejamente complejas que nadie las ha conseguido resolver hasta ahora. ¡Ja, ja, ja! Prueba ahora con mi primera adivinanza. Aparecen por la noche sin poderlas agarrar. Se pierden por el día sin poderlas robar. Ok. Aparecen por la noche sin poderlas... Aparecen en el día sin poderlas agarrar. Aparecen por la noche sin poderlas agarrar. La noche. Ya. Se pierden por el día sin poderlas robar. ¿Qué es eso, chuta? Ya. ¿Qué tengo que hacer? Ya, ahora con ese... con ese acertijo, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya, es esto. Ok. Ah, son cuatro estrellas. Aparecen por el día sin poderlas agarrar. Aparecen por la noche sin poderlas agarrar. Aparecen por el día sin poderlas robar. Ah, ok, ya entendí. Son las estrellas. Tengo que encontrar estrellas. Tengo que ponerme a buscar estrellitas. Ok. Aquí hay otra. Vámonos. Dos. Vamos dos. Vamos dos. Faltan tres. Ok. ¿Qué tal, chicos? Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Espero se encuentren súper bien. Vayan ahí. Ahí escribiendo cualquier cosita en el chat. No dejen que el chat esté muerto. No dejen que el chat esté muerto como mi corazón. Pinche babada para ver. Pinche comentario para ver. Yo no entiendo por qué es el tema de... Más roto que mi corazón. Más roto de mi... que mis espíritus por mí. Es algo así, ¿sabes?
Vayan dejando los likesitos, chicos, también a la gente que anda por acá. Bienvenidos, muy buenos días a todos. Vayan apoyando, chicos, que eso ayuda bastante. Para poder seguir haciendo los directos, por supuesto. Ok, ven acá. Eso, ven acá. ¡Ah, míralo! Trajo a sus amigos. Trajo a sus amigos. Trajo a sus amigos. ¿Y ahí? ¿Te golpeó? Ok, tengo 202 de vida todavía, por el momento. Me encanta que son monjes zombies. Los monjes zombies de aquí están tan bien hechos. Están bien hechos. ¿Qué va a poder salir? No, me taparon la. Salida. Es como salgo, bro, si me taparon la salida. A ver, ahí. No hay nada. Poco acá. Ah, acá hay otro. Otra estrellita. Ok, me queda una. Me queda una estrella. Vale. ¿Me abren la puerta, por favor? Ah, tengo que... he tenido que golpear. Vale. Ok, me falta una estrellita. Con una estrellita ya podríamos... ¡Ah, acá está! La última estrella. Genial. Hecho, caballero. Pero mi adivinanza de las estrellas era pura bagatela. Siempre me gusta empezar con una fácil. Okay. Pasa la siguiente. Seguro que no la encontrarás. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Sencilla. Bastante bien. Levantando al queridísimo Metivo. Pero ya estaba levantado desde rato, sino que tenía que darle el desayuno. Ti. Vivo para los demás. Y sin eso no soy nada. Vivo para vivir, vivo para los demás. Y sin eso no soy nada. Aquí jugando un ratito, Jocelyn. ¿Cómo estás tú? También el día de ayer estuvimos jugando un poco más de Resident Evil. Está bien. Todo a flor de piel. Este man, ¿no? No, no es esto. Ok, por aquí no puedo pasar. Necesito... Vivo para los demás y sin eso no soy nada. No. No es esto. No es esto. ¿Súper aquí andamos? ¿Trabajando? Daniel Aguilar, gracias por su like, amigo. Bienvenido. Vivo para los demás y claro, no estoy nada. Daniel Aguilar, muchas gracias por su follow. Te hará el tremendísimo follow, Daniel Aguilar. Un abrazo, bienvenido a la familia. La familia de los Retro Games, o bueno, de los espartanos, como nos hacemos llamar. Vamos bien. Pues, ok, tengo un escudo de plata. Mira, oye. Tengo un escudito de plata, genial. Ok. Y andamos bastante bien. Aquí con un poquito de... Quiere hacer sol y quiere hacer frío. Entre que quiere hacer sol y quiere hacer frío. Vivo para... Creo que tengo que darle la vuelta a estas caritas. Ah, tengo que moverle en orden, ok. Esta... O es por tiempo. No sé si es por tiempo. No sé si es por tiempo o soy yo. Claro, por ejemplo, eso se mueve rápido. Qué raro. Hola, Carol Sánchez, ¿cómo estás? Ah, muchas gracias. Oh, el moderador, el telfoy. No entiendo qué tengo que hacer. Mira, eso se mueven solas.
A ver, quiero. Ahí. Ya, a ver. No le cacho. ¿Pero qué tal? ¿Cómo va este trabajito? ¿Cómo está todo? Ya, ahí sí. Ahí sí, ya. De acuerdo, era un payaso. Ah, tenía que ponerlos bien listo? Y luego hacerlos todo. Estoy seguro. Vuelve a cavilar, caballero, porque quiero ver la desesperación en tu cara cuando oigas mi siguiente críptico. Luis Fernando Beltrán, David, gracias por sus likes. Bienvenidos. Uf, de aquí, yo de mi parte, pues estaré haciendo directitos en los días que quedan y de ahí, pues ya me mudo. Y pues la mudanza, y entre la mudanza que me ponen el internet en donde voy a estar, mínimo unos 15 días estoy sin hacer directos. Mínimo unos 15 días me mantengo sin hacer directos. Más que nada por ese tema de que nos mudamos y tengo que estar al pendiente de esas cosas. Llevamos 10 días. ¡Ah, mira! 10 días. 10 días desde lo que los trajo Alfa. 10 días desde lo que los trajo el Alfa. Como de árbol. La piel como de mar. Gran bestia eres, dicen de mí. Pero cualquier bichito me asusta a mí. De nuevo. ¿Qué juego es ese, bro? Este se llama Medieval. La piel como de mar. Gran bestia eres, dicen de mí. Pero cualquier bichito me asusta a mí. A ver. Este juego se llama Medieval, lo tienes desde la Play 1. Este juego salió en la Play 1. Está genial, ¿eh? Está muy bonito. A mí me encantan los juegos de aventura. Y este juego, la verdad es que nunca lo llegué a terminar. Porque sí lo jugué, pero nunca llegué a terminarlo. Porque no me atrajo la primera vez que lo jugué. Y ahora que lo estoy jugando, está buenazo, está bueno. Sí, eso pasa. Tenemos que mudarnos a otra ciudad. No es ni siquiera en la misma ciudad, a otro, qué sé yo. De aquí a unas 10 calles. No. Tenemos que mudarnos a otra ciudad. Entonces, debido a que nos mudamos a otra ciudad, tengo que hacer el traspaso del internet, tengo que hacer varias cosas. Y como digo, de aquí, por ejemplo, el último directo puede ser el 2 de noviembre. Lo más seguro que el último directo pueda ser el 2 de noviembre. Hay que hacer el parque. El 2 de noviembre puede hacer que sea el último directo. Y de ahí, pues, no sé cuándo regrese. Puede regresar en 15, 20 días, no lo sé. No sé en cuánto regrese, eso sí ya les digo. Pero, pues, trataré. La escudero, sí. Ya les digo que trataré de estar, más que sea del celular, decirles que todo está bien hasta que me pongan el día. Hasta que me pongan el internet. Desde el celular decirles que estoy bien. Creo que tengo que guiar al... ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que hacer algo, ¿eh? No sé qué tenga que hacer. Porque algo tengo que hacer con este... Con este elefante. Gracias, Dios, de verdad, gracias. Schneider, Abel, saluditos. Saluditos, espero se encuentren súper bien. No, sí, eso va a pasar, entonces, debido a que tenemos esa situación de agarrar e irnos a... que tenemos que agarrar y hacer la mudación, entonces, pues, de aquí, como digo, el 2 de noviembre sería el último directo y de ahí del 2 al... Del 2 al, por qué sé yo, 7, 15 días, no sé cuánto me demore. No sé cuánto se demore en pasar el internet, así que poquito a poquito. Hola, mi Isaya, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi Carlitos Gashu? Un abrazo, bro. Aquí andamos jugando Medieval. Este juego lo estamos pasando desde el martes. Desde el lunes. No me acuerdo. Por ahí más o menos es. Lo estamos pasando desde el... No me acuerdo muy bien. No me acuerdo desde qué día lo comenzamos a jugar, pero estaba buenas. Me gustó el juego. ¿Qué cosa?
De la mudanza. De la mudanza estábamos hablando. Que me puedo, según lo que me demore en el tema de la mudanza, puede ser más o menos. Más o menos tiempo que me demore en volver a los directos. Eso era, bro. Eso más que nada era. Ok, necesito esta runa acá atrás. Esta runa necesito acá atrás. Eso es, bro. Y mi gato me abrió la puerta. Quizás no se dañe el cromo. El gato me dañó la puerta. Me abrió la puerta. Cuando me abre el gato la puerta, se dañó el cromo. Ah, mira. Al fin, hablando de ratoncito. Ah, va a seguir. Ah, gracias. Ven, ratoncito. Ven. Ven acá, ratoncito. Ok, espérense. Ah, ok. Están hablando los andrucitos. Ven. Ven, ratoncito, ven. El ratoncito. A ver, míralo. ¿Qué le pasó? Ah, no tengo que dejarlo golpear de las estatuas. Ok, no tengo que dejarlo golpear de las estatuas de ratón. Va, oh. Entérame. Voy a poner... Claro, ahí se golpea. De ley. Sí. Tengo que evitar que se golpee el ratón en las estatuitas. Oye, no, está complicado eso. Tengo que evitar que el ratoncito se golpee en las estatuas. Tengo que ver el patrón de caminado de estos. Por acá, ratón. Ah, pendejado. Esto es Monkey Island, es un goce. Esa es aventura gráfica, ¿no? Adventure Island creo que es un... Monkey Island, perdón. Adventure Island es un... me acordé de Adventure Island. Adventure Island es uno de los juegos que le encanta a mi mamá. Matías Hualpa, saluditos amigo, bienvenido. Me acordé de Adventure Island. Adventure Island es un juego que le encanta a mi mamá. Que en alguna vez sí hice directo de eso justamente. Es un juegazo. Yo me lo pasé, sí me lo pasé, pero... Uf. Era difícil. Sí, era difícil. Ay, güey. ¿Te cuenta del farol? Yo creía que la adivinanza era difícil, pero la verdad es que se trataba de un elefante. Sin embargo, esta vez casi me das pena. La respuesta al enigma siguiente ha desafiado las mentes de toda una generación. Ven a mí. Ya voy. Espérate, déjame. Golpea. Déjame agarrar el cáliz de una vez. Están poniendo música afuera y están... Quizás no estorben el micrófono. Están poniendo música en la parte de afuera. Están poniendo música. Suele sonar. Me acuerdo que cuando pasaba la leche, también sonaba en el micrófono. Me acuerdo todavía de eso. Ok, acá tenemos vida. Ya. Aquí podemos recargarnos. Monkey Island nunca... Bueno, de mi parte es que las aventuras gráficas nunca me llegaron a gustar. La única aventura gráfica que pues sí me jugué fue The Walking Dead. Y ya está. Nunca más jugué otra aventura gráfica porque pues... O sea, parecían Super X. Literalmente parecían Super X los... Algunos juegos de aventura de gráfica me parecen Super X. O sea, está ahí, pues ya dice que tienes que ir con el tema de la... Con el tema de ir agarrando esto y lo otro y que las decisiones y tal. Pero soy de juegos que tengan una historia preestablecida casi. Estrellas, el sol no puedo ver. Expúlsame con la luz de una linterna y me verás girar y correr. A ver, ¿qué? Bolero, la luna y las estrellas. Pero la luna y las estrellas. El sol no puedo ver. Expúlsame con la luz de una linterna y me verás girar y correr. Creo que esto debe ser un murciélago. Debe ser un murciélago. Si es tema del sol y que si se le alumbra, tal vez es un murciélago. Tal vez, puede ser, no. Puede ser un murciélago. Un murciélaguiño. Vamos a buscar ese murciélaguiño. Ney Babero, gracias, pues like. ¿Qué tal, Berito? Saluditos.
A ver, a ver, necesito. Bueno, aquí ya no. Escuché que me llamaron. Hola, Lobito, ¿cómo estás? No estoy tan quedado, ¿sabes? Me faltaba la última adivinanza. Me falta la última adivinanza que recién la leí, así que pueda que no esté tan perdido como suelo estar. Pueda que no esté tan perdido como suelo estar. Ay, ¿esto se abre? Tal vez. Ay, ¿cómo hacen bulla afuera? Caramba. No sé si se escuchen, no sé si se escuchen el. No sé si se escucha en el micrófono la música que está sonando. Esperemos que no. Dejaré que se frase un rato. No, la verdad es que espero no sufrir tanto. No, es que no. A ver, tenés una guanada. Me falta, como digo, me falta una partecita. Y no se ha guardado, ayer guardé. Ayer pensé que sí guardé. Perdón, anteayer, porque ayer no vine en la mañana, ¿no? Pensé que ayer sí había guardado y. Un rato menos pensado, ¿no? No se mantiene esto, ¿no? El rango de los loleros. Ya, creo que tengo que ver por la última puerta que está por aquí. Ya que no veo nada por aquí, pues no hay nada más. Voy a ir por la puerta que estaba al lado del elefante. La puertita que estaba al lado del elefante debe estar abierta ya. Tal vez. No. No, no está abierta. Tal vez tenga que ser por aquí, igual. Con el tema del sol. Acá por acá hay otra puerta, claro. Ah, mira, ahí está la. Me imagino que si me meto por aquí salgo por acá. Eso, sí, tengo que. Claro. Creo que si me meto aquí salgo allá. Ah, no, mira, es otro lugar. Pensé que saldría allá. Ah, estoy en otro lugar, ok. Estoy en otro lugar, genial. Genial, me pierdo. Espérense un ratito, voy a cerrar la puerta. Puerta cerrada ya debe haber sido de la música que estaba fuera. Yo estaba muy alto el tema. Ok, vale. Mientras hablemos de la. ¿Qué tal, Lobito? ¿Qué tal? ¿Qué tienes pensado para Halloween? ¿Qué tienes pensado para jugar en Halloween, bro? Ya de mi parte no tengo pensado nada, simplemente seguir trayendo Resident Evil 7. De mi parte no tengo pensado nada, simplemente seguir trayendo Resident Evil 7 y ya está. Me tengo que poner en algún. Ah, tengo que moverme hacia algún lugar. A ver, uno. Será de mover estos angelitos. Este será de mover. A ver, con todo voy a. Empujarlo hasta ahí y le empujaría por el fondo. Sí, tengo que. Ok, genial. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde España. Oh, buenas tardes, desde España. Tengo dos seguidores de España. No, uno. Tengo solo a Rojirri. A Roji, que se llama Gabrielito. Tengo una, solo una persona. Hola, Ney. Hola, hola, Berito. Saludos desde aquí. Yo soy de Ecuador. Aquí es la mañana. Aquí son 9 horas 14 minutos. Aquí son 9 horas 14 minutos, pero un saludito de mi parte, bienvenida, espero disfrute del jueguito. Me llamo Mike, soy de Ecuador, nuevamente lo vuelvo a decir. Tengo 21 años. Tengo 21 años, espero seguir streameando por mucho tiempo más, ¿sí? Y pues bienvenida a este streamcito de. Este streamcito de Medieval, que hacemos juegos retro, juegos actuales, ya se pueden hacer juegos actuales, antes no podía, pero ahora ya se pueden hacer jueguitos actuales. Y todo eso gracias a la ayuda de la comunidad. Todo eso gracias a la ayuda de la comunidad. Maldito seas.
tardé siglos en inventar esta de la oscuridad. Muy bien. Por indignante que parezca, mi vasto intelecto ha sido igualado por tu cerebro en descomposición. Piensa enseguida y te daré tu premio. Ok, ha sido muy lineal, ¿sabes? La verdad es que los... no han estado tan difíciles los acertijos. Hola, Jerjes, ¿cómo estás? No han estado tan difíciles los acertijos. Yo pensé que iba a dar más lata. Ya tenemos el Cali, ya tenemos todo. Vamos a ver. Yo pensé que me iba a dar más pelea, pero... ¿Sabes jugar ajedrez? Un poco. Un poco. ¿Crees muy listo? Me sé las reglas, pero de ahí para decir ganar... Señor, sábelo todo. Te ofrezco un pasaje gratis a mi laberinto. Encuentra la salida tú solo. Ok, amigo. Ah, ok, tengo que... Me imagino ya está la puerta abierta. Me imagino que la puerta de calle está abierta. Sí, más o menos sí sé. Como digo, las reglas del ajedrez sí me las sé. Pero el tema es... Pero bueno, nunca fui jugador, ¿no? Nunca llegué a jugar una partida... por así decir. Bueno. ¿Me quieren dejar salir, por favor? Ministros, quiero comprar las cosas que me gasté matando esa cosa. No me abre. ¿Has hecho Resident Evil 8 el DLC? ¿Qué? Shadows of Rose, ¿no? Nadie lo vio. Es un problema, bro. Es un problema. Que te esmeras en traer algo que la gente tal vez le pueda gustar y nadie lo ve. ¿Por qué? Porque hay otros streamers que tal vez les guste más o que sean más famosos. ¿Verdad? Pues aquí tienes, señor Sabelotodo. Ey... Te ofrezco un pasaje gratis a mi laberinto. Encuentra la salida tú solo. Ya, pero dame el pasaje o... ¿O qué es lo que hay que hacer? Dame el pasaje. No sé. Buenas, Jerjes Loaiza. ¿Cómo estás? Abracitos también a ti. Estuvimos un ratito viendo a Andrus. Antes de que se fuese también. Antes de que se fuese, le vimos a Andrusito un ratito. Y pues, GG, Andrusito. Gracias, un gusto por tu presentación. Son las 4:14. Creo que me lo recomendó Tío Blue. Ah, te lo recomendó Tío Blue. Ah, mira. Tío Blue, la verdad es que es una... que es amigo de acá también, streamer de Facebook. Y pues la verdad es... ¿Es qué? Nos llevamos bastante bien. Ya no hemos jugado en un tiempito juntos, porque sí solíamos jugar un tiempito. Jugamos Metal Slug, jugamos ciertas cositas. Pero ya no hemos jugado últimamente. Pero bueno, podríamos decir que en cierto modo... también sí nos llevamos bien. Yo también recomiendo sus directos. Aunque justamente ya no está haciendo mucho por aquí. Es más, está más creo haciendo es en la morada. ¿Crees muy listo? Creo que es en la morada, creo que es en el canal morado donde está haciendo. Hola, mi Abelito, ¿cómo estamos? Abelito García, un abrazo, bro. Un abracito, men. También para ti, bro. Espero te encuentres súper bien, bro. Espero, gracias por tu apoyo, men. ¿Cómo se abre esto, men? Talismán embrujado, brazo y cáliz de alma. No tengo más. Y tengo un talismán. Oye, yo... Había un cuenco de una bruja, pero no me acuerdo dónde estaba. Había un cuenco de una bruja, pero no me acuerdo dónde estaba ese cuenco. Ah, acá está, mira qué es. A ver, esta se mueve. ¿Qué tengo que hacer con esto? A ver, muévete. Este obviamente se mueve. Ahí, listo, primero. El alfil se mueve en diagonal. ¿Dónde lo podría mover? Allá. Alfil se mueve para allá. Luego se mueve para acá. Ahí, amigo. Ahí. ¡Ah, quítate! Reina, quítate de ahí. Gracias. La reina se mueve para cualquier lado, esto, güey. El rey solo se mueve para... El rey se mueve para cualquier lado también, pero solo una casa. Y ya, eso sería todo. ¿Ah, eso es todo? No. Yo pensé que me voy a poner a jugar ajedrez o algo. Ay, lo empujé mucho. Ya pensé que me iban a poner a jugar ajedrez o algo, no que me iban a poner a arreglar las piezas por el tema simple de que una se mueve en diagonal y las otras se mueven en dirección normal. Ok, GG.
Tenéis bastante tiempo libre. No, bueno, más que nada porque hago en la mañana. Pero de aquí ya como nos vamos a mudar y ya tenemos un trabajito, pues ya solo voy a hacer un directo por. Más que nada este podríamos decir que es un poquito de trabajo siempre y cuando, por así decirlo, se gane con las donaciones, pero de ahí pues casi siempre es un hobby. Siempre es un hobby que se lo puede dar. Por ejemplo, el día de ayer, el día anterior también hay veces que ni siquiera puedo venir a hacer streaming por el tema ese mismo. Por ese mismo tema de que pues es complicado venir, ¿no? Entonces, no es que siempre esté aquí sentado, uff, imagínate que tuviese tiempo libre y esto me diese de comer, estuviera sentado 24/7 o haría 3 o 4 directos al día. Pero no, la verdad es que no. Daniel, aquí tengo algo para darte, pero ni idea de lo que es. Si Ashley quieres apostarle Agurto, algo. saludos a Ashley. ¡León! ¡León! ¿Qué tienes? ¿Un arco? Arco de fuego. ¿Ah? Ok. Ok. Vale. Yo me acuerdo que en un lugar vi un cuenco de. ¿Qué es? Una situación donde poner el talismán. Creo que era acá en la parte de la serpiente, si mal no me equivoco. Si mal no me equivoco, era en el de la serpiente. Como digo, en el tema del tiempo casi no. Porque, por ejemplo, yo de mi parte hoy, porque es sábado, estoy aquí a esta hora. Si no, suelo hacerlo en la mañanita. Suelo hacerlo en la mañanita tipo 7 y cuarto, 7 y media, ya estoy aquí y hasta las 8 y media ya. Y hasta las 8 y media ya termino, ya me retiro. Guardar avances. Hasta las 7 y 8 y media ya me. Hasta las 8 y media ya me retiro porque de ahí sí ya tengo que ocuparme. Ya tengo que ocuparme cañón, tengo que ocuparme. Yo me acuerdo que creo que fue acá. En la de la calabaza. Creo que acá en la de la calabaza vi ese caldero. Voy a verlo con todo. Yo pensé que ese talismán solo me daban una sola vez. Creo que acá estaba. Tengo bastantes armas. Yo no. Creo que la gente que hizo el juego no previó. No previó que íbamos a tener. Que iban a tener tantas cosas, por así decirlo. No previó que te iban a tener. Acá está, mira el caldero. ¿Tienes trabajo a tiempo corto? No, 8 horas. Las 8 horas normales. Las 8 horas normales. Aquí se empieza a las 8, 9 de la mañana y se termina a 5 de la tarde, por ahí. Por ahí más o menos. O sea, entonces. Y es de lunes a. Y se puede decir que es de lunes a viernes. Entonces, por esa misma razón. Digamos que yo empiezo, claro, por así decirlo, entre las 9, por ahí, más o menos, y ya. Por eso, obviamente, antes de venir al stream de la mañana, pues ya me preparo y todo, ¿no? Entonces, hago streamcito, ya está ahí de stream nadie más, y simplemente después abro stream y ya está, no hay ninguna situación más, no hay ninguna situación diferente, ¿ya? Y luego ya me voy a hacer mis Saludos, cosas. amable señor. Soy la bruja Calabaza y soy como una madre para esas calabazas, ya que les doy todo el afecto y cuidado que una ¿Qué onda con esa jovencita calabaza? podría pedir. Desde el momento en que empiezan a caer Jeje, en el muchas gracias por la suelo visita. hasta que les cortan la cabeza y se las comen. Y mira cómo me lo agradecen, escapándose de mí y provocando problemas. Esa vieja y mala calabaza es una mala Un influencia para gusto las también, plantas jóvenes. jefecito. Muy Si les buenos días. enseñas ¿Cómo una lección cómo de te va? modales, quizás te dé un bonito ¿Cómo te va? regalo. No leí que era que tenía que estar. No vi que tenía que hacer. No vi qué tenía que hacer. ¿Qué era que me dijo de la calabaza? Lobito, así es que estás ahí, dime. No vi qué era que tenía que hacer por estar pendiente en el tema de la gente. Si es que estás por ahí, dime qué era que tenía que hacer. O qué tengo que hacer. No leí lo que la calabaza me decía. No le presté atención. No le presté atención. Desvain. ¿Qué tengo? ¿Qué pasa si? Saludos, Mike, bro, bendiciones. Buenos días, Sergio. Bienvenido, buenos días. Aquí andamos, seguimos en nuestro. En nuestra. En nuestra. En nuestra. Travesía con Sir Daniel Fortesque. Seguimos con nuestra travesía con Danielito Calavera. ¿Qué? No, creo que tengo que matar eso a la. Que si mal no me equivoco, tengo que matar a la.
Sí, matar a la calabaza rayada, por así decirlo, lo de la calabaza. No, que no le presté atención. Como digo, estaba leyendo los comentarios de la gente y pues me perdí en los comentarios. Buenos días a todos los niños presentes del streaming. Buenos días, mi queridísimo Sergio de Imparte. Y gracias por saludar a la gente también que está por aquí. Gracias por tus saluditos y por tu buena vibra, mi bro. Gracias. Te agradezco infinitamente por toda la buena vibra que tienes. Ojo, tenemos un nuevo... la compartidita. Gracias, amorcito, por like. Bichitos. Bichitos. Mi señora también ahorita nos ha regalado su like. Ya me perdí media hora. Sí, media horita estamos de directo. Pero no te preocupes, mi sencillito. Tranquilo. Deja el Notify para que recibas más rápido. Con el Notify lo vas a recibir más rápido. Ya basta. Dejas el Notify y Facebook te avisará con más tiempo. Esperemos. Esperemos que sí. Estamos... Ay, ahorita que me acuerdo. Me olvidé de poner la barra de estrellas. Me olvidé de colocar la barra de estrellas. Para que sepan cuánto nos van donando ya. Me olvidé de poner la barrita de estrellas. Porque sí, nosotros recibimos donaciones y las donativas de la gente ayuda bastante. Bueno, en mi casa tengo dos trabajos, ¿vale? Uno de ellos es de 6 horas. Ah, si tienes dos trabajos, pues obvio. Si tienes dos trabajos, ahí sí ocupas más tiempo. Claro, se entiende. Ahí sí ocupas más tiempo en dos trabajos. Ok, vamos a comenzar con esta cosa. A darle la madre. ¿Qué onda con parar de aquí? Me pongo a campearle y eso. ¡Ah! Me está pegando la raíz. Bueno, parece que tengo botellitas de vida, pero aún así. ¡Ah! Estos lickers. Estas calabazas enanas me molestan, pero qué feo. Es que lo tenía cargando en modo bien. ¡Ah! Con que sí. Claro, ahí sí no recibes el... Ahí sí no recibes, porque más, ni por lo que más quieras no vas a recibir la notificación. Quita de fuego. ¡Ah, mira! Mira el daño que le mete. Mira, GG. Es para el Notify, mi queridísimo Silencio. Cachado. O Sergio. Ok, vámonos donde la brujilla. Que acá está, bueno. Como el cáliz ya agarré aquí, no hay ningún problema. Acá está la brujilda. Hola, amiga. Deme lo que tenga que darme. El espectáculo más edificante, señor. Ese carga más rápido. ¡Ah, no sabía! Un magnífico duelo hasta la muerte. ¡Oh! He llegado toda agitada. Toma esta bolita. Hay que respetar mucho las jornadas laborales. Como soy maestro de escuela, he centrado. ¡Ah! Es maestro de escuela. Los dragones son adorables criaturas majestáticas. Ok. ¿Qué es esto? Gema de dragón. ¿Para qué la gema de dragón? Gema de dragón. ¿Y esta gema en dónde la pongo? ¿Viste tú, verdad, perro? ¿No? ¿Por qué? No, es que este ya lo matamos la anterior vez. A esta ya me la bajé la anterior vez. Por eso más o menos sabía qué hacer. Porque la otra vez ya la bajamos. Me la bajé hace un poco, por eso es lo que ya tenía hecho esto, pero me acordé que pues no... Me acordé justamente de eso, entonces de esa... Me acordé justamente de esa situación, de ahí, ¿no? ¿Cómo sabéis lo de la bruja? Porque pues el tema de... he tenido un talismán, ya como ya hicimos la bruja de las hormigas, pues dije, acá creo que había... Me acordaba dónde estaba ese caldero. Ya que al momento que la vi, dije, acá es, entonces ya le metí el talismán y listo, chichi. Porque ya hicimos la bruja de las hormigas y acá era prácticamente lo mismo. Y además ese talismán no se pierde, entonces, por una parte me... Ok, listo, GG. Ahora la gema del dragón, ¿dónde la meto? Muy sospechoso. No vi nada de tutorial. A ver... La calle completado.
Esta de aquí me falta, esta de aquí lo he hecho. Las ciénagas de los viejos muertos. Esa lista parece a la de los monstruos burlescos de las calabazas de 21 War. Este juego se ve gracioso cortando calabazas. Esta de la PlayStation 1. Este creo que, si mal no me equivoco, salió en el 98. Creo que salió en el 98, no recuerdo bien. Pero es para la Play 1. Las ciénagas de los viejos muertos. Ok. No es que tiene mejoras gráficas, por lo que es emulado. No es una consola real, es emulación, entonces tiene mejoras gráficas. Frío y oscuro. Como haberle quitado los dientes de sierra, etcétera, etcétera. Recordamos una antigua batalla que se libró aquí entre las fuerzas del bien. ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama Medieval. Ahora las creo que está en el para copiarlo. Sí, aquí está, en el título del directo lo encuentras. Se llama Medieval. Con todo te lo voy a poner aquí, ¿vale? Te lo pongo ahí. Ahí en el chat lo acabo de colocar el nombre. Así se llama el juego. Así se llama el juego, Medieval. Está para la... Está, a ver. Este juego está para Play 1. Hubo una remasterización para el PlayStation portátil. Y hubo un remake que recientemente salió en Play 4. En eso salió. En PlayStation 4 salió un remake. Que es, dicen muchos que respeta la esencia del original y aparte de eso tiene mejoras gráficas, etc. Nunca lo llegué a jugar el remake. Estar más son intules contra la pesada armadura de los caballeros. No dejes que te arrojen al pantano ya que nunca podrás quitar que se va a rodar. Ok, no tengo que caer, hombre. Según esto me dice, no tengo que caer. Y si me caigo, pues F. Ok, agarramos esta pollita de aquí. Que se caiga. Lobito goza con... ¡Ay, güey! Me advirtieron de uno de los... Me advirtieron de los... De los soldados con armadura. Las armas no sirven, dice. A ver, quiero hacer una pequeña prueba. ¿Qué pasa con el muslito? Amigo. Uy. No me quiero arriesgar. ¿Puedes cargar un emulador EPSX? Sí, eso sí. Sí, es también. El emulador EPSXE de Android es bueno. La verdad no sé si sea por mi celular. La verdad no sé si sea por mi celular que tiene una situación. Tienes que matarle si quieres el cáliz. Ok. Ah, ok, tengo que matar por el tema del cáliz. Tengo que... El tema del cáliz tengo que matarlo. Vale. Tengo que ver cómo matar. Quiero, por el momento... No quiero hacerlo mal. Quiero ver qué pasa con las fechas de juego. Ah, ok, tengo que lanzarlo entonces. Lo más seguro es eso, tengo que lanzar. Así que vamos con el martillo. De martillazos. Claro. Me empuja de panzazos en tu dirección. Claro, ok, ya lo entendí. Tengo que empujarlo, no sé. Ok, ya, ok. Listo. Pero tengo que tener cuidado, de pronto me vayan a lanzar. Ahí está, listo. Tengo que delay el darle de así para que pueda caerse. Ah, no me gusta esta. Ya está, ¿y qué pasa si sale este tentáculo? ¿Lo puedo destruir? No. No lo puedo destruir, ok. Ese tentáculo creo que no se puede destruir. A ver, con todo voy a ponerme algo de apuntería. No, él no lo apunta. Calabaza Evil se llama, ¿vale? Calabaza Evil. Ok, el Calabaza Evil. El Calabaza Evil. Calabaza Evil. Ay, no. Estoy seguro que el juego tiene que ver con God of War, porque esta lápida con cabeza de guía es Dani y Sky en la otra vida. No, el juego es bastante interesante, la verdad. Vamos a voltearlo ahí. Ah, ok, hay un escudo.
Lo que sí tengo que tener mucho cuidado en que me vayan a botar o algo. En eso tengo que tener bastante cuidado. Oh, bueno, estos de aquí caen, ¿eh? Las armaduras pequeñas caen. ¡Cállate! Lo peor es que esta armadura me da de panzazo. Ok, GG. Primero. Me da miedo que estos gorditos me den un panzazo y me dan de lejos. Estoy trabajando y no puedo verle. No te preocupes, Franquito. Muchas gracias por lo menos. O sea, con que te, como dijeron por ahí, con que te hayas pasado a saludar, no importa lo demás. Muchas gracias, mi Franquito. Cuídate mucho, que tengas un excelente día en el trabajito. Y bueno, estamos viendo pronto. A ver, por acá vine, por acá me voy. Voy a ir viendo los lugares donde estamos para poder así tener una idea de qué hacer. Eso, bueno. Me tengo que agarrar 7 cascos que están repartidos por aquí. Mr. Big 84. ¡Ah, mira! Nos dieron un host. Mr. Big, muchas gracias por ese tremendísimo host a la página. Muchas gracias a la gente que venga de Mr. Big. Una bienvenidaza a todos y cada uno de ustedes, chicos, aquí a este directo de Medieval. O bueno, ya lo bautizaron como Calabaza Evil, así que... muchas gracias a Mr. Big. Muchas gracias a toda la gente que venga de Mr. Big. No se olvide dejar su saludito para saludarlos y agradecerles por haber aceptado el hosteito. Porque gracias, en verdad, agradezco mucho que acepten el hosteito de algunas de las personas que hacemos streaming por aquí en Facebook. Y que pues ven que nuestra página también puede tener potencia, ¿no? Y pues, bienvenidos a la Calabaza Evil. No es por nada, pero pues le queda. No es por nada, pero el nombre de Calabaza Evil le queda pepa. Le queda pepa el nombre de Calabaza Evil. ¿Qué onda? ¿Por qué esa armadura se cayó allá? ¿Qué onda? ¿Por qué esa armadura se cayó allá solita? Mr. Big, muchas gracias por ese follow. Y por ese likecito. Mr. Big 84 hizo raid. Sí. Muchas gracias. Hizo raid o... Bueno, aquí son host, ¿no? Host o raid, digo, creo que en el morado se dice raid. Pero aquí creo que es más de decir host. Creo, no lo sé. Pero bueno, yo siempre lo he conocido como host aquí. Pero muchas gracias, Mr. Big. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias al Mr. Big 84. ¿De dónde nos miras, Mr. Big? ¿Qué estaba jugando, amigo? ¿Qué estaba haciendo la ciudad? ¡No! Me empujó esa cosa. Ya me caí. Ya me caí por andar jugando con esa situación. Amigo, espérate. A ver, no, allá no. Torpe, sí. Uy, torpe. Me caí por el tema de esa bombita. Justamente la activo yo mismo, ¿sabes? Justamente yo mismo la activo y me salgo cayendo por eso. Ok, vámonos por acá. Tor. Dijo el chau. Ah, bueno, no, dijo Don Ramón al chau. A ver, lo peor de todo. Ah, ok, ha sido mi hija. Ha sido a mi hija que le he estado llamando. A ver, creo que aquí puedo saltar allá, ¿no? Sí. Me da cosa de llegar a saltar tan lejos. Ok, aquí va a ser lo mismo, pero va a salir corriendo de aquí. No quiero volver a pasar lo mismo. Ah, mira. Mira el dragonazo, el dragoncito. El poder del dragón. Ok, voy a poner acá. Directo al inframundo, al daño. Sí. Este es el río Estigia, bro. Este es el río Estigia. Corre y salta. No. He recogido 5, restan 3, ok. Me quedan 3. Tengo que ver. ¿Qué acá? Ok, otro dragoncito. ¡Ay, no, sí es! Uy, dragoncito. Ha habido los dos en conjunto. Han sido los dos en conjunto. Qué susto. Casi me caigo. A ver, desde allá. No voy a arriesgar tanto. Voy así despacito y todo porque no quiero caerme.
Este espacio bien chiquitito, güey, para caerse muy, muy, muy peligroso aquí. ¿Cuánto voy? 44, no voy nada de, no voy nada de haber reunido. No tengo nada de haber reunido esto. Y ya me di cuenta que estas, que esas cosas están para hacerme caer. ¡Ahí! Acá. Este juego tiene. Este juego tiene autoapuntado, no sabía. Oh no, autofijación, perdón. El juego tiene autofijación. Es que no hay botella, dice. Una chiquita. ¿De qué trata el juego? O sea, mira, hubo una guerra. Sí, hubo una guerra y un hechicero, pues. Digamos que quiso conquistarla. Lo expulsaron, pero en esa guerra este tipo murió, ¿sí? Este tipo murió. ¿Vale? Entonces, vuelve otra vez ese hechicero y vuelve a levantar a los muertos. Y justamente, como este tipo murió, ese mismo hechizo lo despierta. Y para redimirse, porque este tipo, el que estamos manejando, Danielito, que le decimos de cariño, Danielito, al morir, pues murió con una flecha en la cabeza. Fue el primer soldado en caer. Entonces, por eso está ahorita queriendo redimirse y matando a todas estas cosas. Con el único fin de matar al mago. Al mago malo. De eso va el juego. De eso yo. De algo, una pequeña sinopsis súper. Súper, súper random. Porque la verdad, de como este juego nunca lo llegué a pasar. Se me hace complicado mantener una. No te lo podría decir con certeza. Dale mientas, dice. Algo así es. Ah, ¿qué dice? Así que dije la verdad. Algo así es, digo. Sí. Porque este brother, pues como digo, en el primer asedio de las flechas, le agarró una flecha en la cabeza. Y ya, y fue el primerito en caer. Entonces, al ser el primero en haber caído, pues acabó muriendo y lo enterraron. Pero se creó una leyenda alrededor de él, de que era el más. O sea, por ejemplo, cuando a nosotros en la clase de historia nos dicen que, no sé, tal persona fue tan bravo, tan poderoso, que en cierto modo hubo hasta veces que ya en sus últimas, con una sola pierna y un solo brazo, siguió luchando y le clavó la estaca en el ojo al enemigo, a pesar de que solo tenía un dedo, ¿no? O sea, cosas así. Cosas así te conversan de este brother y pues se crea esa, por así decirlo, leyenda mala, esa mala leyenda alrededor del personaje, y pues tiene la fama de, después de, como quien dijo, de ser un héroe, ¿cómo se dice? Un héroe que no se hizo, un héroe que no se lo merece, por así decirlo. Es como el juego de Vengador Fantasma, algo así, ajá. ¿Y si cargas el martillo? También puede cargarlo. ¿Los empujará? No sé si los empujo. Podría cargarlos también. Me falta uno. Me falta un hito. Es que me gusta darles así, me gusta darles en la cabeza. Me gusta darles en la cabeza. Hola, dicen Dani, Brad Mighty, Enrique Martínez, Carlos Samuel. Muchas gracias por esos likes. Me decía por ahí alguien que me preguntaba cómo descargaba el juego, ¿no? ¿Dónde estaba? A ver. ¿Cómo descargo el juego? Hola, Samuelito. Buenos días, primeramente. En este nivel hay una botella secreta. Ok. ¿El pack calabazas? ¿De qué se trata el juego? Perdón, es que no estaba leyendo. A la izquierda algo, hay algo. A la izquierda hay algo. No sé si tenga que seguir. No he tenido que seguir. No he tenido que seguir. Sí, a la izquierda. Ah, mira, puedo saltar desde aquí. ¿Podré saltar desde aquí? Sí, puedo saltar. Sí, puedo saltar desde aquí. ¡Uy! Me botan. Más que nada, no sabía si es que podía saltar desde aquí. Muchas gracias, Edison Dani, por tu like. Bienvenido, amigo. Me falta una. Sí, tienes que descargar la versión PAL. Tienes que descargar la versión PAL. Si te la bajas en NTSC, no creo que tenga la traducción al español. La versión PAL sí la puedes descargar tranquilamente. Con todo, voy a ir a bus. Me voy a regresar. ¡Ajá! ¡No saltó!
quiero irme a buscar una botella, una mascarita o un casco que me falta. Creo que me falta un casco. Y debe de estar acá. Porque creo que... Me imagino. Debe de... Tal vez. Puede estar acá. Ay, ya tengo el emulador Dock Station. ¿Le dará el juego que sea? ¿Sí? Sí, es que yo estoy utilizando Dock Station justamente. ¿Qué? ¿El último casco entonces no está por acá? ¿El último casco no está regresando? ¿Qué anda conmigo? Me estoy cayendo mucho. El emulador Dock Station ya también lo estoy usando. Y lo que me gusta de Dock Station es que los juego PAL, los... Ahí fue, ni siquiera necesidad de reconvertirlos. Ni siquiera necesidad de convertirlos. Te ponen los juegos en... Te ponen los juegos en... Ya en... En NTSC. A 60 frames. Ya no los juegas a 50, sino a 60. Me pasó con el... Lo pude ver con el... Con este juego, el... Se me fue. Lo pude ver con el... Con este tremendísimo, con el... Ah, acá está. Pendejo. Lo pude ver, fue con el... Lo pude corroborar con el Dino Crisis. Con este juego también. Este juego también es en NTSC, pero... Lo tengo en edición... ¿En edición PAL? Perdón, lo tengo en edición PAL, pero el Dock Station me lo pone en NTSC sin necesidad de... Sin necesidad de estar convirtiendo el juego en a otra situación. No es necesario. Y es bueno. Es lo bueno porque por lo menos te puede decir que no tienes que estar transformando. Antes, por ejemplo, cuando yo quemaba mis juegos para mi Play 1 con alcohol 120, yo tenía que antes de quemarlos transformarlos. ¿Qué onda, Mike Sykes? Hola, Fabiancito, ¿cómo estamos, guapetón? Ah, ya, güey, por favor. Sí, el Dino Crisis 1 sí lo jugué. Sí lo jugué, el Dino Crisis 1. El 1 y el 2 lo hemos jugado por aquí. Okay. Hay un... ¿Soy yo o hay...? Sí, hay una... Sí, Dino Crisis 1 sí llegué a jugarlo. Y es uno de mis... No, pues no puede ser, puede que no sea de mis favoritos. En cierto modo, puede que no sea de mis favoritos, pero sí lo llegué a jugar. No es de mis favoritos de los juegos retro, y tampoco Survival. Soy más fanático de los de Resident Evil, ¿sí? Pero aún así lo jugué. Nos jugamos. ¿Qué onda, Fabiancito? ¿Cómo estamos? Aquí jugando a Medieval un ratito. Al Medieval. Creo que se vale. Jugando un ratito a Medieval. Ya que, pues, estamos en la mañanita de Halloween. Bueno, en esta semana de Halloween. Y pues, ¿qué mejor juego? Que sea amigable, family friendly. Y aparte de eso, que se pueda jugar. Como le digo, amigable y family friendly, porque es buenas. El juego me gusta. Ahorita me gustó. A pesar de que casi nunca lo llegué a jugar, el juego me enganchó. Sí me enganchó y... Pues aquí estoy, dale que dale. Dale que dale al... Al Danielito Calavera. Al Danielito Calavera, ya no sé. Según como diría por ahí... nuestra nueva amiga Neidy. Sería... No sería Danielito Calavera, sino Danielito Calabaza. Danielito Calabaza. Uy, casi me caigo. Es acá, ok. El salto es aquí. El Danielito Calabaza. Pensé que no llegaba. ¡Andrucito! ¿Cómo estamos, Andrucito? ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal esta noche? ¿Qué tal la noche? ¿Qué tal el...? ¿Qué tal el día? ¿Cómo pasó la noche? ¿Cómo pasó la noche, papucho? ¿Sí descansó nomás? No lo vi cuando jugaste y quisiera verlo de nuevo para ver tu tope.
No, a ver, en Dino Crisis me mataron. No me mataron en Dino Crisis. No me mató ni el jefe. Pero lo que sí me suele dar dolor de cabeza son los puzzles. Lo que sí me suelen dar dolores de cabeza son los puzzles de Dino Crisis. Los puzzles de Dino Crisis son una completa locura. Suelen ser bastante complicados de encontrarle la solución. Ok, tengo el cáliz. Vamos a recoger el cáliz. Que no sé dónde está, pero tengo que ver dónde está el cáliz. El calicito. ¿Está por acá? No. El cáliz. No, creo que es por acá. ¿Hace cuánto lo jugué Dino Crisis? Creo que son unos 3 meses. Los puzzles son mi especialidad. Ah, ok. Creo que era por acá justamente. A ver, estaba ese de ahí. Luego acá. Acá está. Sí, me acordaba que estaba por aquí. Ok, tenemos otro cáliz más. Tenemos otro calicito más. Vamos. Por acá no es. ¿Cuánto vamos directo? Una horita. Ok. Todavía nos queda media horita para tener. Vamos una horita. Parece que no avanzó. Parece que no se avanzara nada, tío. Parece como que no se avanzara nada. Es fanático de mis besos. Ay, qué. ¿Cómo estás, mi familia? ¿Qué tiene pensado hacer el día de hoy? ¿Qué tienes pensado transmitir? ¡Ah! Claro. ¿Qué tienes pensado transmitir, mi alfita? ¡No! No dije que este era hueco. Ah, por girar la cámara, me pasa esto. Me pasa por girar la cámara. No alzar, a ver. Me olvidé que aquí había un bujero. Aquí había un bujero y no lo vi. Yo no sé por qué tengo el arco este normal, si lo tengo. Servicios, no. Quiero comprar las flechas que me hacen falta. Flechas de ballesta y flechas de ballesta. Uy. Toca tener cuidado. Es extraño cómo funcionan la mañana los juegos. ¿Qué tengo que hacer? Hoy sería solo en la noche, de pronto en Silent Hill. Ah, Silent Hill. Está buena. Hoy sería solo en la noche. Bueno, entre semana no haces más, tío. Más veces, ¿no? Si no me equivoco, entre semana lo haces más veces. Creo que tengo que matar a todos los... Bueno, fantasmones, creo. Creo que tengo que matar a todos los fantasmones. No tengo otra salida. Que venga el fantasmón. Ah, mira, allá abajo. No lo había visto. No lo había visto que acá había un barco. ¡Ah! Ahí está. Pues saludo, extranjero. Soy un barquero, el que lleva las almas perdidas en su viaje final a la tierra de los muertos. Espera, no nos hemos visto antes. Sartaño Forteske, también tú. Gracias a los oficios de Zaok, estoy hasta la coronilla de las almas perdidas que se despiertan del sueño eterno. Este negocio nunca ha estado tan ajetreado desde que inventaron la sanidad pública. Me lo mire. Mira, si me ayudas a... Juegazo, gracias, Tichesto. Gracias. Si las traes aquí, te dejaré en la ciudad hundida de Melo. ¿Qué te parece? Es en serio. Por no saltar bien. Uy. Algo decía, no sé. No leí. No leí que decía el barquero.
Ok. No entendí. Algo decía el barquero. Pero no sé qué era. A ver. Ya tengo que empezar a poner más atención en lo que hago. Tengo que poner más atención en lo que hago y en lo que dicen los NPCs. Si no, voy a estar aquí perdido como todo un tar. Eso va a ser canon, creo. Es el tar. Pues se va a ser canon. Hola, Cristian Andrés, juegazo, gracias. De mi parte, pues casi siempre trato de traer lo mejor que puedo. En cierto modo, trato de traer sí, casi siempre los mejores. El mejor contenido que puedo brindar. ¡Ah! ¡Ta madre, no salta! Que estoy con este. Otra cosa, no soy tan jugador de teclado. No soy jugador de teclado y manejar el teclado me da cosa. Manejar el teclado me da cosa. ¿Qué tengo que hacer con esto? Con los cascos que agarré, ¿qué tengo que hacer? O sea, me dieron cascos, pero casco de alma. Ah, ok. Apenas entro y le dicen algo a mi tecladito Gold. Ah, nada, teclado Gold. Teclado ZZZ. Mando Gold. El mando es Gold. Hasta para jugar cualquier cosa el mando es Gold. Bueno, menos los FPS. Ahí sí digo que menos los FPS. Tenía que haber utilizado los cascos, eso es lo que más me di cuenta. Me voy a morir aquí, bro. Estoy perdiendo la vida. Estoy perdiendo vidas. Con imbécil, hombre. Tendría que haber utilizado los cascos. No, me olvidé. ¿Qué fue, Menma? ¿Cómo estás? Ay, no seas idiota, es en serio, no llegué. ¿Es en serio que no llegué? ¿Qué onda conmigo? No. Con el mando no tendría que estar sufriendo así. Ahí estás. Bondad la tuya. Sí que es un cambio encontrarse con un joven esqueleto educado después de batallar. Tengo una hora que jugar. Venga, algo, no sé, Barbie o algo. No. Ya es cuestión tuya, ¿eh? Pégate Barbie Rapunzel o Barbie en la. ¿O sabes que te juegues Monster Inc? Puedes jugar el Monstruos S.A. o Monsters Incorporated, Monsters Inc. Algo así. Es más cómodo el mando, sí. Mira, por ejemplo, ahorita ya me duelen este de aquí. Las muñecas, ya me duele. Aparte de las muñecas, ya me duelen y los dedos también. Ya me molesta. Pero es lo que no hago tampoco mucho con teclado. Pero pues, mando dañado, F a mi mando, entonces ni modo. F a mi mando y ya, ahí quedó. La de Barbie es para tratar de enamorada. Ah, ok. Ahí sí no sé. 10.000 maldiciones, Fortisky. Fortisky. Te apuesto el dinero que quieras a que volverás muerto y enterrado. ¡Ey! Tengo algo para ti y te gustará mucho. ¿Lo quieres? No sé, primero me insultas y luego me das cosas. ¿Qué onda contigo? Primero me insultas y luego me das cosas. ¿Qué onda contigo, estatua pende? Ok, continuamos. Vamos un nivelcito más. Terminemos con un nivelcito más y GG. Le estás echando muchas ganas en la morada. Yo ayer jugué en la morada un rato también con Willycito en a medianoche. A medianoche con Willy hicimos en la morada. Estuvo genial. Guarda avances. Estuvo genial, con Willycito lo pasamos súper bien ayer. Y pues ahí andamos. Pero hoy lo que voy a hacer, y que se va a venir, creo, bien, por así decirlo, y que también tiene muchas ganas uno. No, pero o sea, me refiero a que también estás queriendo la filiada ya. No sé para qué, a menos, creo que solo para el tema de los cones nomás, creo que es.
Pero aún así, o sea, está bien, bro. Está bien. Jardines del Asilo. Las mazmorras del Asilo. Ok, así está. Bueno, me voy a ir por acá porque me gustó este puente de aquí. Este puentecito de acá me gusta. Este de acá. El lago. Vámonos al lago. Entonces, eso, bro. Me voy tomando, pero me voy a tomarlo. Pero vende muchísimo. Eso, entonces, no sé, bro. Ahí hay decide, pues. Sí, solo para que quiero seguir aquí. Solo para eso quiero, ya quiero seguir aquí. Por esto lo digo, o sea, pero aún así, le quieres eso y está. No, no es tema de desmeritarlo. No es tema de desmeritarlo. Ya no tienes tu ejército, será mejor que emplees conjuntores en vez de cargar contra ellos. Cuidado con los vigilantes, si te ven, llamarán a otros en su ayuda. Pero me imagino que igual tengo que matarlo. Como digo, ayer hicimos eso. Me pidieron que en la noche de ayer, de Resident, me pidieron que me ponga a leer un poquito lo que es. Pidieron a que le ponga a leer lo que es esto. Como estábamos justamente hablando de Resident, me dijeron que habían cómics. Me dijeron que habían unos cómics de Resident Evil. Entonces dijeron, Mike, ¿por qué no los lees? Yo dije, bueno, pero no por aquí, sino por la morada. Entonces dijeron, ¿cómo no? Y pues me voy a ir a leer a la morada. Esa es la situación. Esa situación me voy a ir a leer a la morada y eso. Alejo Cristian. A ver qué me ofrece la fortuna. Mejor leerse los libros. Papiar por lo de. Van a acabar matando aquí por no tener. Por no tener botellas de vida que las perdí hace rato. Ok, eso. Ahí sí ya me acabaron matando. Es mejor leerse los libros, supa Beato Lore. Los libros. Pero es que no son canon. Los libros no son canon. La verdad es que ahí ya tienes. Se tiene el escondido también para allá. Sí, es verdad. Ayer también cayó bastante gentecita de. O sea, estuvimos como 7, 6 personas allá. Haciendo cocoon. Y me había olvidado de cambiar el. Esta situación. Una vez Leon emprendió. No, eso es un cuento. Eso es un cuento. Nosotros estamos hablando de cómic. A ver. El tema es que el jueguito en sí. El jueguito que digo. Me había olvidado de poner Dragon Ball Fighters y le había puesto Just Chatting. Y luego la gente entraba y como no estaba charlando, estaba jugando, se iba. Pero sí estábamos como 5 o 6 personitas allá. Estuvo Karen, estuvo Willy, llegó Brad. ¿Quién más era que llegó por ahí? Y 2 fantasmones. 2 o 3 fantasmones que estaban viéndonos. Lo peor de todo es que recargo sin vida. Creo que voy a tener que irme a otros niveles para recargar vida. No tener vida es lo máximo. No tener vida es lo máximo. Pero vamos a dar la vuelta. Quiero irme para el frente a ver qué va a ser. Quiero ir a investigar acá qué hay. A ver, yo creo que voy a agarrar la espada. Pero de todos que no se mueren, obviamente no se van a morir. Y acá ha estado una puerta cerrada. Ok, por acá no es. Au. Ah, hijos de... Están pasando los peces por un lado. Pero mira cómo beben los peces en el río. Fantasmones. Sí, así se les dice a las personas que no, o sea, que están solo viendo desde la sombra. Ah, ok, yo. Voy a irme a otro nivel a agarrar de vida porque no tengo vida de nada. Tengo que irme a agarrar a otro nivel vida porque no tengo vida de nada. Creo que me voy a ir a los primeros niveles. A los primeros niveles a agarrar vida. Porque pues no tengo nada. Sí, y sin nada de vida. No puedo pasar. Está complicado. Debe estar complicado. Tarjeta de memoria. ¿Qué hora es ya? Las 10. Las 10 ya. Puta madre. Bueno, vamos a ver la última visita. Bueno, voy a intentar con las mazmorras. Voy a intentar las mazmorras. Y ya con eso terminaríamos el directito del día de hoy. Sí.
Ya con eso terminaríamos el directito del día de hoy, bueno, de hoy en la mañana y nos veríamos en la noche. Nos veríamos en la noche. Creo que voy a estar jugando Resident también un rato. Porque no hemos quedado nada con Hugh Rogers. Ay, no, o sea, sí. Sí, recién estaba bajando. No, todavía son las 10. Ya más leguito ya subo. Ya más leguito ya subo. No hagan referencia navideña, es que me hagan que me dan ganas de quemar polvo. ¿Por qué, bro? ¿Por qué, bro? ¿Qué te moriste? Sí, me morí, o sea, me morí justamente ahí queriendo hacer eso. Como digo, es que perdí las botellas de vida. Perdí todo lo que había reunido de vida. Pendejo yo. Pendejo yo, perdí todo lo que había recolectado. Así que, o sea, me voy por 10 minutos y me muero, sí. Confío. Lo que pasa es que me mató este cabezón aquí. Y aparte de eso, no tengo puesto la espada. Tendría que haber tenido puesto la espada y no tenía puesto la espada. ¿Sí? Y aparte de eso, me bajan 50 de vida. ¿En serio? ¿Sí me bajan 50 de vida? Cada vez están más mamados los zombies. What the fuck? What the fuck? Cada vez están más mamados los zombies. Ok, tengo que agarrar la vida de nuevo que perdí porque pues perdí a lo menso. Y si vas a recuperar a otro nivel. Y si vas a. Si eso quiero hacerlo, pero voy a hacerlo en off. Lo voy a hacer en off porque pues ya tengo que salir. Ya me vino a ver mi nena. Así que lo vamos a dejar por acá. Ok, lo vamos a dejar aquí. Espero les haya gustado, espero les hayan divertido a la gente. Usan hacks. Usan hacks. Lo vamos a dejar por acá. Con Sir Daniel. Sir Danielito Calabaza. Ya nos dieron el bautizo del Danielito, Sir Danielito Calabaza, ya se queda así. Ya se queda así, así que pues, chicos, no, recuerden y no olviden de que casi siempre estamos jugando acá. Ok, aquí me gustó porque acá había bastantes botellitas de vida, así que voy a tratar de hacerlo aquí. Siempre y cuando no me mates estúpidamente, siempre y cuando no me mate, no me muera tontamente. Aquí estaba bastante. Había bastantes botellitas de vida desde el inicio. Desde el inicio hay botellitas de vida. Aquí en este lugar había bastantito. Claro que obviamente tengo que pasarlo el nivel. Esperemos que no esté difícil. Esperemos no se me dificulte mucho. Ya como ya tengo el cáliz de aquí, ya no es necesario andar matando estas cosas. Como ya tengo el cáliz, no es necesario. Rapidito voy a recuperar vida e ir. Rapidito a recuperar la vida que perdí e irme de aquí. Mira, ya hay vida. Claro que van a estar estorbando, es lo malo. Lo malo es que van a estar estorbando. Es lo único que no me agrada. Cubo de plata. ¿Qué pasa si? No, ese no. No, ese no, no le. Ay, me olvidé que aquí salen estos. Eso, genial. Me olvidé que salen esos de aquí. ¿Te caíste? Ya. Eso. F contigo, amigo. Ok, otra vez. Este juego me recuerda mucho a Apocalypse de la Play 1. Tengo que probarlo ese. Me lo has nombrado varias veces y me llama la atención. Me lo has nombrado varias veces el juego de Apocalypse y como que me llama la atención. Entonces quiero ver si es que en algún momento, si es posible, lo traigo. Si es posible y si de pronto lo encuentro, lo veo. Me gustaría ver un gameplay, es lo que me gustaría ver, para saber de qué se trata más o menos. Me gustaría eso, ver un gameplay para más o menos saber de qué se trata. Como
Como digo, más o menos saber de qué se trata, ver un peón. Tengo que tener cuidadito. Otra ampolla de energía, bien. Allá, por ejemplo, ya me cambié. Ah, no, sí, las dos botellas de energía tengo. Pero tengo que tener mucho cuidado, hace rato me... ¡Ay, no llego aquí! ¡Es muy lejos! Esta parte de aquí es muy lejos. Esta parte queda lejísimos, no llego. A ver, ¿por acá ya vine? No, por acá todavía no vengo. Okay. Ok. Voy despacio nomás. Ya que ni se me ocurra ir corriendo. Ya que ni se me ocurra ir corriendo ya. O sea, sobre todo cuando vea esto. Sobre todo cuando veo estos grandotes, se me ocurre ir corriendo, porque no me vale. Como digo, como ya tengo el cáliz, ya no es necesario, en cierto modo, seguir matando. Quedan... ¿Quedan cuatro? Ah, son ocho, ¿no? Sí, son ocho. Quítese, amigo. ¿Qué hora tengo? 10 y 11, ok. Todavía tengo un chancecito más. Y como les digo, tengo que salir también, así que... El tema de la salida... Como tengo que salir también, entonces por eso... Ya voy acabando el directo. Uy. ¿Mande? No. ¿Qué pasó? A ver... ¡Ay! Quietito, Danielito. Danielito. Okay. ¡Ay! Justo, pensé que no llegaba. Estamos al final, ya estamos a mirar. Al final del directo del día, bueno, de esta mañana. Digo, chicos, en la noche sí estamos en directo, ¿ok? Sí estaremos en directo en la nochecita, así que los esperamos igual. Igualmente en la nochecita trataremos de estar por aquí. No, está muy lejos. Ahí no, ya. Tengo que dar la vuelta por allá. En la nochecita sí estaremos en en directo, así que los esperamos, ¿ok? Los esperamos a nuestros directos. ¡Ay! Por favor, déjame aquí. Ah, ya, ok. Déjame aquí. Tengo una botella. Tengo poca vida, man. Ay. Ok, ya llegué. Genial. No, ay, qué feo que es. El tema de la cámara es un horror. Ok. Ok, aquí estaba uno y me falta el de abajo. ¡No! Ah, Ernesto Villanueva, gracias por tu like, amigo. Yo te encuentro súper bien y gracias por el apoyito. Gracias por el apoyito, Ernesto. Un abrazo. Abrazote, mi papá. Por aquí... Torre y salve. Aquí agarro una ampolla, aquí agarro otra ampolla, aquí agarro dineros. El dinero se consume en dinero. Aprende algo dinero. A ver, aquí tengo que correr. Córrele, Danielito. Corre. ¡Ah! Madre, lo peor todo es que me agarre. Ok, vamos a agarrar esta ampolla y vamos a agarrar esta otra ampolla. Listo, con esto tengo bastante vida. Ahora el tema es regresar sin que me maten. ¡Ah! No pensé. Pensé que era yo, pero sí se ha ido a resentir el juego. Con bastantes enemigos se ha ido a resentir.
Eso es contigo. Eso a ti también. Hay que agarrarle para que vuele lejos. Tengo que agarrarle el martillazo para que vuele lejos, si no, no vuela. Vuele, amigo. Vuele, amigo. Listo. Ya está. Vamos. Vamos de regreso ya para guardar. Creo que Voxel se te complicaría con el bordeaje que uso de los botones de Leyer. No hay problema, no hay problema. Esto también estoy utilizando el Leyer. Mira, aquí para Horso, justamente sobre todo para el tema de. Para el tema de cambio de situaciones, sí utilizo el Leyer. Yo estoy usando el Leyer. Así que no habría en ese sentido, no habría problema, bro. En ese sentido no habría problema, yo ya me acomodaría. Porque el LYR aquí también estoy utilizándolo y pues lo tengo en cierta ubicación que se me facilita un poco más el tema de la pulsación. El tema de la pulsación del LYR está un poco más, como lo digo, lo tengo un poco más, lo tengo colocado de tal manera que no se me dificulte tanto. Sí es complicado, obviamente sí es complicado agarrarle el tino. Porque pues hashtag dificultad con teclado. Es más, me duele todo esto. Así. Todos estos dos dedos de aquí me duelen. Me duelen horribles. Como no se los mueve, solo se mueven estos tres de aquí. O sea, estoy así moviéndolo. Solo muevo estos cuatro. Este dedo se queda quieto. Y al momento de querer moverlo me duele. Ya me subo. Vamos. Casi me caigo de nuevo. A ver, amigo. Tengo los cascos ya. Ahí está. Listo. Ahora sí ya terminamos este nivel y ya podemos. Ya podemos irnos. Listo. Con eso quedaríamos ahí. Cansa mucho en un gameplay. Sí. En un directo, sobre todo, hacer un directo. Y como no estoy acostumbrado tampoco. Pues ahí está. Listo, chicos, voy a guardar el juego. Aquí sí lo voy a guardar, porque aquí ya tengo vida y todo. Ya lo voy a guardar de una vez lo voy a guardar para dejarlo con esto de la vida que tengo en este momento. Y ya, con eso nos iríamos. Chicos, muchas gracias, en verdad agradezco a todos, cada uno de ustedes, 34 likes. Bueno, 33, muchas gracias por todos esos likesitos. Besazo a todos y cada uno de ustedes, gracias por estar por acá. También bienvenida a Navy. Y era Navy, ¿no? Navy. ¿Cómo era? No olvidé si era Navy o Navy. A ver, creo que estaba su like. El likecito. Neiva. A Neiva, muchas gracias, Neiva, por haber estado por acá. Gracias a Lobito también, igualmente. Gracias, Lobito, también por estar por acá. Espero se lo pase, hayan pasado bien. Me ha divertido, me ha gustado. No sé cuántos niveles falten. La verdad, eso sí. No sé cuántos niveles falten. Pues esperemos, no sé, tal vez hasta la siguiente semana. Porque mañana en la mañana no creo que venga. Así que lo dejaremos de aquí para el lunes. Medieval, ¿vale? Y como digo, hasta el 2 van a ser los directos. Ya lo tengo visto. El 2 de noviembre va a ser el último directo. Y ya con eso, pues, dejaríamos la página hasta que termine mi mudanza, tenga el internet y demás, ¿vale? Sí, ahí lee el Medieval 2. El Medieval 2 lo haríamos ya en la nueva casa. Medieval 2 ya jugaríamos ese en mi nueva casa donde me vaya a vivir, ¿no? Pero, como les digo, chicos, hasta que yo ponga internet y demás, tal vez he de poner unos datos ahí al celular y decirles a los chicos, estamos en esto, estamos en lo otro, o ya tenemos esto, tenemos lo otro, o simplemente una, hola chicos, espero se encuentren súper bien, y de darles datos de cómo me encuentro, ¿vale? Espero se lo hayan pasado bien, espero que lo hayan gustado. De mi parte, nos vemos en la noche con Resident Evil 7, quiero ver si lo pasamos hoy en la noche Resident Evil 7, y después irnos al morado, ¿vale? Cuídense mucho, chicos, ya para dejar finiquitado con Resident Evil 7 y traer cualquier cosita en la noche. Y en la nueva casa comenzar con Resident Evil 8. Ah, no, también tengo los DLCs de Resident Evil 7. De hecho, de ese juego sí tengo contenido. Con Resident Evil 7 sí tengo contenido, ahorita que lo recuerdo. Vayan donde Menma, que está jugando Fall Guys porque no ha tenido más que jugar. Vayan donde Menma. Lo saludan, me lo saludan. Y pues, chicos, eso es todo por mí. Muchas gracias, hasta la próxima. Tengan un excelente día. Bye, bye, bye.